Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 7 de noviembre al 13 de noviembre del año 2016. Espero que hayas tenido una excelente semana, muy creativa. Y bueno, como sabes, comienzo con las cartas de la Virgen María. Y empiezo con esas cartas porque es la madre de todos nosotros y la madre de todos los ángeles. Y escojo una sola carta, me guío por mi intuición. Si llegas a hacer estas lecturas por tu parte, no puedes cometer error alguno. Y escojo esta carta como mensaje general de la Virgen María para todos nosotros, para esta semana. Y de mis cartas, como sabes, al igual, escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el final de la semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Quiero agradecer de corazón a cada uno de ustedes que comparte fielmente estos videos angelicales y que se mantienen suscritos al canal de YouTube. Y a los que se acaban de suscribir, pues bienvenidos sean ustedes. Y seguimos creciendo en número. También he recibido comentarios muy alentadores y agradables acerca de mi libro. Y bueno, les agradezco que lo hayan comprado, que lo estén leyendo y que estén haciendo lo que dice el libro, cómo contactar a los ángeles, cómo canalizarlos y invocarles en nuestra vida diaria para que nuestras experiencias sean sutiles y amorosas. Muy bien, y por último escogí estas cartas, las de los unicornios mágicos, también de Doreen Virtue, como mensaje adicional para esta semana de los ángeles. Aunque no son de ángeles las cartas, pero funciona igual el asunto, tienen mensajes. Y antes de hacer esta lectura, bueno, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de estas cartas. Esta es la que escojo. Y bueno, vamos a hacer la lectura y la interpretación de las cartas. La de la Virgen María dice lo siguiente: Watched over. Que nos están cuidando, que nos están observando, que nos están procurando la corte celestial. Así se ve la carta. Y dices lo siguiente: I allow myself to feel safe and enjoy my life. Me permito sentirme segura, seguro, y disfrutar de mi vida, knowing that heaven is watching over my loved ones and me. A sabiendas que el cielo o la corte celestial me está cuidando tanto a mí como a mis seres amados. Entonces, bueno, despreocupémonos, ¿no? Este año ha salido mucho también el mensaje de que vivamos el presente, soltemos el pasado y nos despreocupemos por el futuro y realmente mantengamos en alto nuestra fe. Y bueno, esto me recuerda un poquito el rollo de que el 8 de noviembre van a haber elecciones en Estados Unidos. Y sea aquí en México, o en Estados Unidos, o en Europa, o donde fuera. Bueno, es como que el tema que están machacando, ¿no? De la importancia de las elecciones. Independientemente de cuál sea el resultado que vaya a ser es el adecuado. No, a mí no me gusta mucho hablar de política. Se dice que si quieres deshacerte rápidamente de amistades es hablar con ellos de política o prestarles dinero. Entonces, bueno, prefiero mantenerme neutro y al margen. Pero bueno, esto es a lo que se refiere un poquito la carta, ¿no? Hay mucha gente que está muy preocupada por todos los sucesos mundiales y por toda la situación política, económica y demás. Y sí, es un poco triste, ¿no? Si te pones a ver que hay 60 y hijos, no creo, no sé, 65 millones, creo, de personas que están huyendo de sus hogares, ¿no? O sea, en Afganistán, en Siria, en África. 65 millones de personas, tienes que imaginarte la cantidad, es la cantidad de un país entero, ¿no? De hecho, a veces lo doble de eso. Y bueno, es un poco triste todo lo que pasa mundialmente y cómo la humanidad a veces pues tiene que aprender de los errores negativos o de los ejemplos negativos, ¿no? En vez de los positivos.
Pero bueno, recuerda, cada día es una oportunidad nueva y bueno, el propósito de estos videos es empoderarte y mantenerte en una vibración positiva y elevada, ¿no? Entonces, bueno, no de entristecerte y hacerte sentir mal. Bueno, pero a lo que quería llegar con esta carta de que nos está cuidando la corte celestial, de que dentro de todas nuestras preocupaciones o miedos o angustias, que tengamos la certeza de que nos están cuidando y de que todo está bien al fin y al cabo, ¿no? Eso es a lo que quería llegar. Muy bien, para comienzos de la semana, la carta dice misión de vida. Dice Arcángel Metatrón, la misión de vida de todos es ser felices. Las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir. Disfruta. Bueno, creo que es muy clara la carta. No tengo que aunar mucho a esto. Realmente se trata de eso, ¿no? Hay personas que me han preguntado, bueno, ¿cuál es mi misión de vida? Y si tenemos una misión de vida como muy específica como alma, pero la genérica para toda la humanidad es realmente de disfrutar de nuestra vida, de disfrutar la vida, ¿no? Disfrutar el momento presente. Y bueno, volvemos nuevamente al vivir despreocupadamente. Muy bien, para mediados de la semana, miércoles y jueves, la carta dice humildad, gratitud. Dice el arcángel Sandalfón. Dice, humildad proviene de humus, tierra. Gracias, Sandalfón, por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida. Así se ve la carta. Y bueno, esta carta, hablando de la humildad y de nuestro origen, no se refiere a que hay como una humildad falsa hasta cierto grado, ¿no? De no, yo no valgo, y esa no es una humildad real. Humildad, como dice la carta, es volver al origen, volver a nuestra esencia, ¿sí? Reconocer nuestra propia divinidad. Eso es a lo que se refiere y dar gratitud por ello. Me llamó un poco la atención que en ambas cartas salen Metatrón y Sandalfón. Recuerden, ambos arcángeles fueron humanos y fueron ascendidos directamente a arcángeles. Metatrón, bueno, fueron hermanos gemelos y me llama un poco la atención y de hecho están muy ligados porque Metatrón es el que maneja los anales akáshicos, ¿no? O sea, donde están escritos nuestros contratos antes de nacer y nuestras misiones de vida, nuestros contratos y demás. Y Sandalfón es parecida a la función que tiene, aparte de llevar la oración directamente a Dios de la humanidad. Aparte, es como el visionero, ¿no? El que ve todo el plano. Es como un águila que está volando por encima de la tierra y desde el aire puede observar los huertos, el sendero, todo lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a venir, ¿no? Toda la estructura, digamos, de la lo que nos toca vivir o lo que decidimos vivir. Entonces me llama un poco la atención, vamos a ver cómo se desarrolla. Para viernes, sábado y domingo, dice, eres luz. Bueno, nos están haciendo mucho hincapié este año en recordarnos que somos luz y reconocer nuestra propia divinidad. Y dice, Arcángel Uriel, provienes de la luz, de la fuente, por lo mismo brilla con tu propia luz. Expándete, no hay límite, ni espacio ni tiempo. Brilla e ilumina. Entonces, bueno, creo que es bastante clara la carta. Y sí, si ves, es realmente el mensaje ser tú, ¿no? Reconocer tu esencia, tu divinidad, tus poderes, tus virtudes, a sabiendas de que todo está bien y te están cuidando. Muy bien, la carta adicional para todos nosotros es esta, pero muy en especial para quienes celebran algo, un cumpleaños. El día 13 cumpleaños, una persona muy, muy querida. Y bueno, muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que celebra algo. Y la carta dice, believe in yourself, cree en ti misma, en ti mismo.
y así se ve la carta. Y dice: See yourself doing well and you will. Vete a ti mismo haciendo bien, y de hecho significa también como triunfando, teniendo éxito, ¿no? Teniendo un resultado positivo, y lo tendrás. Vete triunfando, vete haciendo el bien, vete exitosamente. Entonces, bueno, nos están ahora sí que echando porras de ánimos y de que lo estamos haciendo muy bien y de que nos están cuidando. Entonces, creo que es muy claro el mensaje de esta semana, muy simple y de hecho bastante repetitivo, ¿no? En realmente reconocernos como seres de luz, seres divinos. Y bueno, te deseo una muy, muy bella semana. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste.